amigos y amigas, estamos en un programa más de Invítame a Probar, Tony te visita, y hoy estamos realmente emocionadas, entusiasmadas, pues estamos aquí en estas oficinas de la Fundación AC Estilistas Quintana Roo. ¿Y qué creen? Vengo a que me hagan un modelaje y un diseño de cejas, un sombreado, vamos a ver qué tal quedamos. Y estamos aquí con una de las alumnas que hoy es una instructora y nos va a contar su historia. ¿Me das tu nombre, por favor? Hola, mi nombre es Nicteja Pérez y soy instructora. Apenas empecé a dar cursos. Este es mi primer curso que estoy dando de automaquillaje. Hace unos días abrió la convocatoria, fue totalmente gratuito. Este curso termina el lunes y comenzaré con el maquillaje ya profesional. Bueno, en el curso siempre nos empezaron a enseñar desde una parte teórica. O sea, a identificar cuál es tu tipo de cara para poder maquillarte de acuerdo a cómo es tu tipo de cara, para arreglar las imperfecciones que puedas tener, ya sea la nariz muy grande, más pequeña, los pómulos muy grandes, más pequeños, muy alargada, muy corta. Entonces, a partir de eso, ya nosotros empezamos a identificar nuestro tipo de rostro y a maquillarnos. Este es el primer curso que tomo. Y esta es la segunda clase de los ojos y siento que me sale más o menos bien, ¿no? La forma en la que te enseñan, como te dije, que empezamos una parte teórica y después intentando, y además también que la paciencia. Todos somos muy compartidos, te hace falta algo, te lo prestan, tú alguien necesita algo, se lo prestas, entonces es como que muy relajado y así. Yo soy bailarín. Entonces, pues, mayormente me metí porque a veces para algunos papeles o algunas presentaciones nos piden que nos maquillen. Es mi segundo curso. Pues son buenos, o sea, y son algunos gratis y otros te cobran, pero pues no es tanto. Bueno, yo comencé a maquillar desde mis 14 años, empecé a estudiar. No había tenido la dicha de conocer a estilistas. Me incorporé aquí hace un año y hoy por hoy ya soy maestra de maquillaje, al igual que estoy en otras áreas de lo que es la belleza. Pues muy bien, amigos, vamos a ver cuál es el resultado. Me van a hacer un diseño de cejas, un sombreado y vamos a ver qué tal quedó. Lo primero que hicimos para delinear la ceja fue marcar la línea superior y después la inferior para dar la forma. Después se pasa a rellenar sin tocar el inicio. Rellenamos todo perfectamente y damos la punta. Después de que terminemos, solo se cepilla hacia adelante para tener un mejor difuminado de ceja. Después pasé a aplicar el corrector en todo el párpado. Sellamos y pusimos una sombra café y marrón, y después una sombra café más oscura. Hicimos el corte con el corrector y pusimos un tono aperlado para darle más luz y que la mirada se abra. E hicimos un delineado muy sencillo por su tipo de ojo, y eso fue todo lo que realizamos, y le pusimos iluminador para darle más luz a la mirada. Localizar las personas que estén interesadas en un maquillaje para 15 años, bodas, porque también se pueden contratar para eso. Sí, claro. Bueno, me pueden localizar por mi página de Facebook, que es Makeup Artist NG, o pueden localizarme en mi número telefónico, que es 99 83 92 21 21. Hago maquillajes para cualquier ocasión, quedamos a sus órdenes. Pues bien, amigos, no lo piensen más, amigas, hoy en esta época de crisis, vengan, aprendan y pueden generar dinero maquillando increíblemente como yo.